Bienvenidos a mi canal. Vamos a prepararnos para iniciar. Estos son algunos de los materiales que vamos a utilizar. El lápiz que estoy utilizando es el F. Podemos utilizar dos tipos de borradores, el de goma o el moldeable.
Aquí vemos que una ala está más grande o está más larga que otra, así que eso se puede corregir fácilmente con el pincel. Hemos terminado este proyecto, espero que les haya gustado.